¡No puede ser! ¡No! Del fin hasta el fin. Sigo de personal de limpieza en mi propia casa. En lo poco que puedo hacer, porque en verdad llego destruido. Ya acabé la limpieza acá, ya acabé allá, ya acabé acá abajo, ya acabé acá. Y ahora me falta lo que ustedes ven en toda esta área. Hace un frío raro, pero aquí adentro hace mucho calor. Pero si abro yo la ventana, van a entrar los mosquitos y es algo que detesto. O sea, el hecho de que alguien esté así, tranquilo, después de un día fuerte y listo para relajarse, y de repente el ese sonido es de lo peor que uno puede presenciar en el planeta Tierra. Y justo cuando me disponía a descansar, a ver pornografía barata, a tocar un poco, tal vez, pocos momentos se me permiten de relajación al día. Y es que ya en algún momento haré un video de todas las actividades que se hacen en una empresa como en la que yo estoy. Y la gente cree que es llegar y esperar a la gente a que compre. Y no. Hay 30.000 cosas antes que hacer. Antes y después. No, pero en verdad quiero hacer ese video, pero aún no es el momento de hacerlo. Y bueno, justo cuando estaba a punto, como les decía, de ver chicas mostrando sus cualidades y poner heavy metal y thrash metal y neoclásico y todo lo que me gusta, me voy a zampar un néctar del valle. No me pagan, pero es una buena marca de manzana. ¡Oh no! Yo pensé que era de guayaba. ¡Oh! He sido timado por el señor de la tienda que me vendió esto como guayaba y es siendo manzana. Ah, no, la verdad es que fue mi culpa, porque yo pensé que sí era guayaba. Maldita sea, y esta manzana amarilla es la que menos me gusta. Me gusta más la otra manzana. La otra está más... es la roja, pero es más líquido. Este es espeso y realmente no me agrada tanto. En fin, como el padrino, justo cuando creí que ya estaba afuera, me vuelven a meter. Y tengo aquí el link, ya a punto de poner play. Y fue como cuando yo subí el video de Bergkamp, de donde trabajo, de las ofertas y los descuentos y las rebajas por remodelación. Puse en la descripción de Google, para que se reflejara en Facebook: oigan, la... ¿qué? El perro de la almeja, o el almeja del... el perro del... no sé qué, está cantando de nuevo lo que pasó en Bob Esponja, ¿no? A ver, déjenme ver. Oigan, a ver si lo pone así. Oigan, la almeja... ah, no, a ver. Dejen, abro otra, mejor acá en YouTube. El perro de las conchas. ¿Será así? A ver. ¡Rápido, chingada! A ver, está. Oigan, el perro... las conchas está cantando. Está cantando. Si era así. Me lo va a corregir. ¡Ey! Ahí está. ¡Ey! Escuchen todos. El perro parlante de la casa de las conchas está cantando. Ahí está. Bob Esponja es la neta. Es la neta. En fin, tengo aquí un link. ¡Ey! ¡Oigan! La chamaca pendeja del video que yo hice de la estupidez nuclear de dejar la escuela ha vuelto de nuevo. ¡Hijo! Y ahora sí, después del video y después de varios días de analizarlo y darle vueltas y de decir, creo que fui muy blando con ella al respecto de un buen consejo. Al final les digo, no dejen la escuela, no lo hagan. En verdad es algo necesario que no vemos. No vemos inmediatamente. Hay que voltear y decir, ah, para eso era, ah, ahora entiendo. Así funciona el sistema. No,
no sabemos lo que los padres hicieron por nosotros hasta que somos padres, los que son padres. Yo puedo decir que soy padre adoptivo de dos chihuahueños y un golden gigantesco, que ya lo conocen, a Brooklyn. Y es lindo, ¿no? Pero en ocasiones sí digo, híjole, cuando me regañaban, ¿por qué yo regaño? O sea, ay, tranquilízate, ¿no? Ciertas cosas se pueden asociar, no es la mejor analogía, pero se acerca mucho, ¿no? Entonces le voy a dar play, y yo no sé, porque aquí dice, polémica, joven, explica el video que la ha vuelto viral. Pues es que hay que explicar, es como si yo explicara mi video de lo explicado. El único video que he sido reiterativo yo, musicalmente hablando, ha sido el de... Y viene la parte 2, de cómo yo eduqué mi oído. Y esto ya lo dije, ojalá hubiera sido, tal vez, no sé, me hubiera puesto un poquito de, no sé, tal vez me hubiera arreglado un poco más. Quizás me hubiera puesto una mejor playera, quizás me hubiera peinado. Y no, así como me desperté hice el video, es viral. No viral como tal, pero tiene muchas visitas. Y a mucha gente le ha desagradado, ¿no? Porque lo que... Parece que lo que la gente ve en YouTube tocando son ilusiones ópticas, porque yo así aprendí y explico mi vivencia. A la gente quizás no le agrada. Quizás creen que son... que yo lo aprendí por osmosis o... no lo sé, ¿no? Pero yo iba a esto. El único video en el cual he sido reiterativo ha sido en el de cómo tocar Mundo de Caramelo. Hice el cover, muy mal grabado también. Yo pensé que no iba a pegar tanto, no lo iban a ver más de 50 personas, pero sí, efectivamente lo vieron. Y en esta ocasión, pues, reiterativamente ella dice, por lo que veo en el video, en la explicación del video, dice que va a explicar lo que pasó en el otro video. Yo no sé qué tenga que explicar, pero pues, es que con... O sea, hasta me da coraje porque basta con una sola explicación de esto. Basta con ver el video una sola vez para entender de qué demonios va, de qué trata. O sea, como explicarlo, lo que explicó con una seguridad tremenda, pues hay que verlo, ¿no? Vamos a darle play a ver de qué trata. Bienvenidos a este live. A ver, déjenle subo, ahí está. La verdad es que hay mucha controversia que está sucediendo. ¿A este live? O sea, está haciendo un video. Es que vuelvo a lo mismo. Yo, o sea, ella podría ser fácilmente mi hija, porque yo a los 18 años la tuve a ella. O sea, ella tiene 16, a ver. Algo que siempre me costó trabajo. Y al día de hoy es algo que yo... Diariamente peleo y batallo. Son los números. 35 menos, ella tiene 16 años. Yo la tuve a ella a los 19 años, a muy joven edad, ¿no? Entonces fácilmente podía ser mi hija. Venga, ¿cómo es que una niña se graba teniendo papás? O sea, aquí, híjole. Muchas veces uno podría llegar a culparla, pero es que ella tiene parte culpa. Pero la gran culpa de todo esto, yo lo dije en el video anterior, son los pendejos papás. Yo quisiera conocerlos, que me dijeran, mira, yo dejé a mi hija que se grabara. Yo dejé a mi hija que, pues, utilizara un celular carísimo, el cual le compramos, el cual ella puede utilizar para mandar... fotos desnuda, opinar, meterse en broncas, etc. No lo sé. Play. A raíz de la opinión que expuse en mi video, yo sé que hay muchas personas que no entendieron el mensaje, que no resuenan con la idea. ¡Achís! Que no entendemos el mensaje, pues yo creo que está más allá de lo entendible.
sea, tan entendible fue que la gente en una sola vertiente ha estado insultando lo que me han dicho, porque yo no navego aquí en internet como mucha gente piensa que yo solía hacerlo, como cuando yo tenía tiempo, ¿no? Ah, recuerdo esos años tan mozos. No, y ahora soy un esclavo. Esclavo del patriarcado. ¿No? Y como lo decía anteriormente en otro video, si el río suena es porque agua lleva. Ya estoy como el Chapulín Colorado mezclando los dichos. Creo que el mensaje fue muy entendido. Porque todas las opiniones van hacia un lado. Yo digo. Y eso está completamente aceptable, vaya. Pero sí quiero dejar unas cosas en claro para que no piensen que estoy completamente en contra de la escuela, ¿ok? Hay una parte en el video. ¿No? No está completamente en contra de la escuela. Bueno, yo escuché otra cosa. No, se dice que los músicos tenemos un oído biónico. Yo al menos escucho un coche y ok, va de un do a un mi, ¿no? O de un fa a un la. No sé, porque dependiendo si va en cuartas, la cuarta de do es fa. Bueno, sus cuatro, suspended fourth. Entonces, uno asocia, ¿no? Alguien habla en un tono y digo, ah, ese tono me gusta, fa sostenido. Fa sostenido es uno de mis tonos favoritos. Me gusta el tono. Hay trailers que tienen ese sonido. Hay Ferraris que llegan cuando aceleras tantito. Ese sonido, digo, no es el tono, pero me fascina bastante. Entonces, uno como músico puede ser más auditivo quizás que visual, ¿no? Porque lo primero en un músico debería ser la kinestesia, no sentir, ¿no? Aquí hay algo que tú dices, oh, cuando pongo un acorde en mi 5, que no es un acorde per se, y lo escuchas en una guitarra de puente fijo, ¡oh, bestialidad! Es algo muy notorio. Entonces yo recuerdo otra cosa, ¿no? Pero vamos a seguir escuchando, ¿no? Ok, yo sé que nadie vio, güey, porque si no, no existieran los comentarios, o si lo vieron, se lo pasaron por los huevos. ¡Ay, güey! ¡O sea, está enojada! ¡Está enojada! ¡Qué miedo! O sea, lo primerito que me brinda esto. O sea, nos está insultando. Nos está diciendo. No por lo que está diciendo. No, como, ¡ay! ¡Los huevos! O sea, no. Pero nos está diciendo tarados a los que vimos el video y la escuchamos decir las majaderías y las patanidades. Y la forma de hablar cual pirata alcoholizado como lo está haciendo de nuevo. Pero no lejos de eso, ahora nos está insultando. Está insultando la inteligencia del ser humano promedio estudiado. Al decir que no pusimos atención, ¿no? Y que nos valió reata y que nos pasamos sus palabras que iban hacia un camino, pero ella quiso decir esto otro. O sea que todos los que escuchamos eso estamos equivocados. Básicamente es lo que está diciendo. Pero lo que quiero decir es que yo no estoy en contra de que la gente estudie. Si acaso, por favor, estudien, edúquense. Pero lo que quería llegar es que la escuela no es el único sistema que existe para que estudien. ¡Ay, güey! ¡Ah, no! Quiero pensar en que la escuela no es algo nuevo, que la institución como tal, y esto se llama, yo que di clases en muchos lados, y mi formación, yo no tendré una carrera como tal en docencia, ¿no? O en lo que se le llama ciencias de la educación. Es una materia, es una carrera como tal.
que te ayuda a transmitir el conocimiento a alguien más o a un conglomerado de gente o a un aula o a un grupo de personas. Ciencias de la educación, ¿no? Y a una persona que desempeña eso se le llama docente. No maestro, porque el maestro es el que tiene la maestría. Entonces yo no pasé por eso, pero yo al menos tomé unos cuantos, muchos cursos de docencia, porque yo lo dije en el video anterior, para que alguien ya me diga por los videos de YouTube, porque hay videos, como sabrán, de covers de instrumentos musicales, pláticas, tertulias literarias como esta. Existen también críticas a las plumillas, críticas a las cuerdas, a las marcas, a bestias inmundas que se la pasan haciendo tonterías. En sí, o sea, todo lo que yo hago es enfocado a la comunidad, ¿no? Entonces, de lo que yo he hecho para YouTube, para ustedes, para el canal como un legado, todo va a raíz de haber estudiado un poquito, ¿no? Y yo de lo que llegué a estudiar, de leyes, por ejemplo, cuando yo llevé cierto derecho mercantil, derecho ley federal del trabajo, etc. Derecho judicial también llevé. De lo que yo llegué a estudiar en algún momento, creo recordar que hay algo que se llama método socrático, que viene desde la antigua Grecia, en la cual el método socrático tiene que ver con una persona y un grupo de personas. La forma actual de las universidades, de los colegios, es un método socrático. Una persona que es como... No vamos a llamarlo autoridad, vamos a quitarle ese título, ¿no? Como ella dijo que los profesores que se creen la gran verga, sí, muchos lo somos, sí, pero vamos a quitarlo. Simplemente la persona que te dobla o te triplica la edad por cronología tiene más vivencias que tú, ¿no? Que se compara a una niña pendeja de 16 contra un dios mecanosaurio de 35. Lo que ella ha estudiado, creo, 15 años, vamos a quitarle uno, mecanosaurio lo ha duplicado y un poquito más. Entonces, la persona que está enfrente es alguien que está transmitiendo el conocimiento. Entonces, por ende, por la edad o por experiencia, porque su área de expertise, o su título, o su diploma, o su máster, o su posgrado, se lo permite, ya es alguien que puede estar adelante de un grupo de personas transmitiendo algo. Ese es el método socrático. Y hasta donde yo recuerdo, la institución de la enseñanza y la educación y las escuelas viene desde aquella época. Y ella, pues, creo que está diciendo lo contrario. Pero lo que quería llegar es que la escuela no es el único sistema que existe para que estudies. Pues dime cuál. Tal vez si eres como una persona, como un dios como yo, por ejemplo, y quieres aprender, no sé, ingeniería en sonido, que también yo lo estudié en otro pinche lado, pues está bien. O sea, te puedes guiar de ciertas cosas. En la universidad, cuando estudié marketing, mercadotecnia, yo me puedo jactar de que muchas materias... yo no tomaba apuntes a veces, y no porque mi memoria sea prodigiosa, pero, o sea, es que realmente mi memoria es pésima. Es de lo peor que puede tener mecanosaurio. Pero asociando ciertas cosas, dije, híjole, y esta tarea... Yo de repente le hablaba a alguna compañera. Oye, ¿de qué vieron? ¿Y cómo es? ¿Y qué viene en el temario? Tal. Pongo un poquito de internet, un poquito de libros, bla. Ok. Y pasé la materia. Prueba es de que tengo mi título universitario. Entonces, si eres un dios como yo, bueno, puedes hacerlo. Pero la cruel y cruda realidad es que ningún otro sistema lo da. A menos que, por ejemplo, si ella
quisiera aprender a hacer tortillas. Y vamos a poner el ejemplo bestial y brutal que pasó con una chica, y sin ofender a la gente de Argentina que me ve. Pero una chica, Mari, no sé qué demonios, que una chef. Yo diría un poquito de cabeza y decir, ¿cómo se hacen las tortillas en México? A ver, tortillas en México. Ok, aprendes y lo haces en tu programa para no quedar tan mal si es que lo hiciste de esa manera, ¿no? Entonces ya con el internet tan avanzado y la tecnología en las manos de alguien, porque pues también ella tiene la tecnología aquí, ¿no? Y la información, el conocimiento, cuál es poder también. Pues te metes a hacer, bla, 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 bla. Ah, la receta de las tortillas, ok, ya sé hacerlo. Pero lo que hizo esta chef, y búsquenlo, chef argentina, queda en ridículo por tortillas, una cosa así, ¿no? Se le ocurre hacer en la, en el, soy mexicano y no sé cómo se llama la madre, pero el aparatito este, que en vez de que tú la hagas con la mano, porque puedes amasar la tortilla a mano, es tanto cansado, yo lo hice hace muchos años cuando era niño, con mi abuela, que ella nos enseñaba a hacerlo. Pues es muy fácil poner la masa, pluk, y aplastas. Y es para lo único que sirve esa chingadera, no más. Pues está chévere. Pone así, y esa herramienta la pone al fuego. ¡No, hombre! ¡No! ¿Ven lo importante que es estudiar? O dejar el puto estudio. Saber estudiar y saber que hay algo llamado internet y ponerle cómo hacer tortillas. Se hubiera evitado la muy mala reputación que ha tenido ese hecho que ella hizo. Quedó mal ante el dejar al mundo. Quedó mal ante la gente de México. Un poquito de cabeza. A ver, voy a ver si esa es la receta o como creo que yo lo hago. O lo voy a hacer. Voy a corroborarlo. No más. No más por no confiar en mí mismo. Yo no confío en mí mismo. Tengo que verificar 3 veces más, yo al menos, las cosas para decir, ah, después de tantos errores que he tenido en mi vida, que han sido muchos, muchos en cantidad y en calidad. Pero aún así uno va un poquito más seguro por la vida, o al menos menos inseguro, ¿no? Entonces, si quieres aprender a hacer tortillas, bueno, vas con la tortillera y le preguntas. Si tienes dudas, buscas en Google, medio escrito, lo puedes leer. O si ya eres un tanto huevón, pues te vas a YouTube y le pones play y escuchas, ¿no? Como, y ves aparte cómo se hacen las tortillas. En fin, pero otro sistema como tal que te brinde educación y que te expida un título, una cédula profesional, o un certificado de secundaria o de preparatoria, pues creo que ningún otro. Creo que ningún otro. Y la gran desventaja que tiene eso, vamos a suponer que la persona fuera, o sea, esta chica babosa, fuera una fuera de serie, ¿no? Vamos a suponer, ¿qué pasaría con su forma de socializar? O sea, la forma de socializar hoy en día es estar platicando con alguien en el celular. A mí, una persona con la cual yo estoy platicando y por negocios esté atendiendo su teléfono y me diga, oye, permíteme un momento, pa, 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 después de 3, 4 horas vuelva a tomar un celular, no hay bronca. Pero a cada rato, sabes que me paro y me voy. Si esa es tu forma de socializar hoy en día, ¡uf, qué hueva! Se ha perdido totalmente, ese es otro tema, se ha perdido totalmente la proxémica en el ser humano. O sea, el estar una persona junto a la otra y platicar sobre distintos temas y que de un tema salga otro y otro y otro, ya no lo hay. Y aunque ella tuviera un conocimiento nefasto, así, tipo Dios, requiere la escuela para socializar, para saber que esta persona puede ser un contacto, si ella sabe bailar, si él es músico, en algún momento te va a beneficiar el contacto con la gente. No. Es lo único que yo podría como justificar, ¿no? ¿Ok? Tienes un conocimiento muy amplio y devoras libros, fácilmente te puedes presentar a la SEP o a la UNAM, depende de la institución
educativa que te corresponda o a la cual quieras ir, presentar un examen nacional o un tipo Ceneval, lo pasas y ya tienes tu título. ¡Ah, bueno! Pero ¿dónde queda la parte de socializar? Yo me pregunto. Sería el único malo que le veo a esto. Pero en verdad, o sea, no hay otra institución que te pueda ir llevando poco a poco por materias, por conocimiento, por vivencias, cómo moverte en la calle. A mí en algún punto me dijo mi mamá, hoy no voy por ti a la escuela ni voy a llevarte. No sé cómo me le va a decir mañana. Pues ahí estoy yéndome en camión y preguntando, oiga, ¿cómo? Este camión pasa por... Puta, mi mamá me llevaba por acá, ¿cómo era? Bueno, pues eso me ayudó a yo poder desplazarme solo. Y no fue un castigo. Cada cosa mala que a uno le pasa es como para decir, ay, güey, a ver, pues me voy a aventar a ver si no la cago, ¿no? Híjole, una vez hasta me quedé dormido, por idiota, de ida, de hecho, de aquí a la escuela. Y fue de... ¡No es cierto! ¡Fue de regreso! Ya me acordé. Y de repente, la combi, que le llamamos aquí en México, la combi, busquen en Google combi, y es una camioneta, una tipo furgoneta chiquita de la Volkswagen. ¡Volkswagen! Y de repente, dio una vuelta como rara, y dije, ¡ah, chinga! Pues por aquí no era... Bueno, pero decía esto, entonces yo creo que en algún momento se va a regresar, ¿no? Entonces, en lo que esperaba, que es una avenida muy larga ahí donde yo estudiaba, toda mi vida estudié ahí, dije, creo que me está entrando un poquito. Dije, ¡no, hombre, desperté! Según yo, hasta Guatemala. Dije, ¡no mames, qué estoy haciendo aquí! ¡Bajan! Pues ya, me bajé. Dije, ¿y ahora cómo chingada madre me regreso? O sea... Pero ese tipo de cosas son las que a uno lo ayudan. Esta niña, vi un... hoy en la tarde, que tenía un poquito de tiempo libre, vi un... de hecho, hasta lo compartí, un pequeño meme de ella que dice, está en contra del sistema capitalista y no sé qué, pero compra en Starbucks. Entonces, tiene dinero, sus papás le compran, tiene un buen celular, anda presumiendo, anda haciendo cuanta pendejada. Pero quiero verla que se pierda. Mamá, me voy en Uber. Mamá, mándame un taxi. Voy a agarrar un taxi, ¿me lo pagas llegando? Agárrate un puto camión. Pregunta cómo llegar. Y me pasó. Y fue muy divertido. En fin, yo no conozco otra institución que te vaya llevando poco a poco de la mano y que te expida un certificado. En fin. Actualmente tenemos las redes sociales, existen libros, existen tantas cosas de las cuales te puedes nutrir de información. Que no necesariamente tienes que estar en un sistema, en una escuela, en un salón de clases para aprenderlo. Hoy estoy acompañada de dos amigos que tienen opiniones muy diferentes a las mías. Qué bueno. Tienes razón, sí. Es como para cultivarte y es para aprender algo más. Pero el sistema te dice que si tú no pasas estas materias, esta tira de materias, no pasas al siguiente puto nivel. Llores, patalees, sobornes, te desvistas, te le insinúes al profesor y demás. No pasa. Triste, pero cierto. A ver, me intriga lo de sus amigos. En base a la escuela, y no significa que estén mal y no significa que estén bien. Todos estamos bien, pues son puntos de vista, ¿ok? Y lo que quiero decir primeramente es que yo sé que mi video lo grabé desde mi iPhone, yo sé que lo grabé. ¡Oh! ¡Oh! ¡Balconeada brutal! ¡Balconeada brutal, cataclísmica, biónica, cósmica! ¡Cataclísmica! ¡No, man! Ahora entiendo muchas cosas. Ahora entiendo todo. La gran mayoría. Ahora entiendo. Yo creo que en una charla, en una charla con sus amigos que están en contra de la opinión, bla, 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 pues, o sea, de repente le entró la onda y dijo, tienen razón, me han inspirado para hacer otro video, o sea, lejos de ayudarse se está perjudicando más y más y más. Es como sí, los Simpson, ¿no? Que cuando Homero...
Y fíjense, cuando yo hacía tarea en la universidad, yo tenía puesto la tele y escuchando los Simpsons. Entonces estaba en las dos cosas. Estaba aprendiendo, estaba dando un... estaba cumpliendo con uno de los requisitos para pasar al otro nivel, de lo que hablé hace rato. Y mientras escuchaba a los Simpsons, yo... ¡ja, ja, 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 ja! Riéndome así. ¿No? Vivencias, a fin de cabo. ¿Qué vivencias puede tener ella? Pero a lo que iba, es que... al haber dicho... es que lo grabé desde mi iPhone. ¡Ya! ¡Te chingaste! ¡Ya! Yo decía de los Simpsons. Cuando Homero le agarra la jalea a la... esta... a la... ¿cómo se llama? La... esta... la que fue a cuidar a los niños. Es, ay, tiene un nombre. Babysitter. ¿Cómo se dice en español? O sea, sí. O sea, sí. ¿Cómo? Tiene un nombre. A la niñera. Y que lo enjuician. O sea, la niñera hizo un... una especie de... levantó una demanda contra él. Los medios se le aventaron. Y... editaron tanto un video, como seguramente yo creo que ya esta niña debe estar editadísima. Hay mucho, por lo que estoy viendo aquí en las sugerencias, ¿no? Joven millennial se vuelve famosa por anunciar que deja la prepa. Y es que, paréntesis, ahorita regreso con lo de Homero Simpson. Ella no se está haciendo famosa por eso. Es que la gente la hemos hecho famosa precisamente no para criticarla. Pero es que al menos en mi caso, yo no sé otra gente que haga videos. Pero en mi caso es alzar la voz como para que ella vea un video, vea un galán de barrio como yo, vea un tipo bien parecido, talentoso, vean a las niñas que tengo acá. Todas aparecen en YouTube, producto del estudio. ¿No? No es para joderla, ni es como para que... o sea, si alguien como yo guarda silencio ante un hecho como este... muchos suscriptores míos que tienen 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, hasta 90 y tantos años que me han dicho personas aquí en los comentarios de que todos los leo, pero responder es imposible, créanme. Uno, si se queda callado, o sea, la gente va a agarrar y decir, ah, pues alguien se hizo famoso con eso, ha descubierto el hilo negro, pues yo también dejo la escuela, ¿cómo chingo? ¡No! Tú no dejas la escuela, cabrón. O sea, eso es lo importante de todo esto. Ojalá ella siente cabeza. O al menos yo lo hago con esa... con esa intención. Cuando editan tanto el video en los Simpsons que Homero está así, lo agarran en una pausa, le ponen pausa, en aquellas videocaseteras experiencias, donde ponías pausa, salió una línea, entonces si estabas haciendo esto, quedabas así. Entonces le hacen un zoom, la persona que lo está entrevistando, y mientras se va acercando Homero a la cámara, pero es que él no se está acercando como tal, lo están acercando. El entrevistador dice, no, 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 señor Simpson, no, no, no desquite su ira contra mí, atrás, atrás, señor Simpson, ¡oh! Así, ¿no? Entonces, lejos de que ella se ayude con este video, híjole, el minuto 12 segundos que llevó se está hundiendo más. Sigamos escuchando. A ver, en mi cuarto, güey, y yo sé que muchas personas me han criticado... y vuelvo a lo mismo, por eso pausé el video, por eso lo pausé. Desde mi iPhone, o sea, tienes 16 años y tienes un celular, claro, vamos al Oxxo. Aquí en México, la gente que no sabe, que me ve, que no es de este país. Hay tiendas las 24 horas del día, tiendas pequeñas, ¿no? Uno puede conseguir leche, condones, refrescos, condones, papitas, botanas, condones... café, dulces, condones, no sé, azúcar, salsas, o sea, todo lo indispensable, condones, todo lo indispensable como para, pues, pasar una buena noche, una buena madrugada, o cigarros. Yo cuando llegué a fumar, a altas horas de la noche, pues uno iba por cigarros, condones, y demás cosas. Y era muy divertido. Entonces, en cualquier Oxxo, ¿quieres un celular, mija? Claro. ¿Quieres estar en contacto? Por supuesto. Ahí está. Señor, deme ese Alcatel de 200 pesos. Llamadas, mensajes y para de contar. Sin cámara, sin jueguitos, sin aplicaciones, sin pendejadas.
Cuando yo vea que lo cuidas, eres madura y demás, compramos uno mejorcito. Ok, ah, ya lo perdiste. Ah, qué bien. Pues te vuelvo a comprar el mismo. Y hasta que yo no vea que lo cuidas, porque ahorita es un celular, al rato va a ser una cámara. Después va a ser un coche. Después va a ser una propiedad. Después, o sea, constantemente. Por eso las chamacas de hoy en día, papás que les dan todo a borbotones, a regañadientes, no coma, a regañadientes, no se dejan educar o los papás no quieren educarlas, ahí está. Y podría mencionar ejemplos muy cercanos a mí, muy, muy, muy cercanos. Pero para qué. En cuanto vea que ya pasó de un buen celular, préstame el celular. Ok, no voy a husmear ni nada, más quiero verlo. Ok, está bien cuidado, está bien. ¿Sabes qué? Ya pasaron 6 meses, un deadline. Vamos a ponerle 6 meses. Vamos, te compro otro mejor. Ya tiene cámara de 1 megapíxel. ¡Oh! Como la cámara del Curiosity, me parece. La sonda espacial esta que mandaron a Marte. La dotaron con una cámara de 1 megapíxel. ¡Wow! Teniendo la tecnología de hoy en día, pudiendo ponerle una cámara de, no sé, 5 megapíxeles mínimo, que es mi celular horrible que tiene. Ah, no, le pusieron 1 megapíxel. ¿Saben la calidad de fotos que manda esa pinche chingadera? Vergüenza, vergüenza la NASA. Pero bueno, es otro tema. Entonces, desde el hecho de que ella se grabe con un iPhone, ahí me está diciendo todo. Ah, te grabaste con un iPhone. Ah, ok. Y ese es el contenido que tiene lo que grabaste en tu iPhone. Sí. Va muy ad hoc esto con esto. Pero la culpa no es tuya, la culpa es de tus papás pendejos. Y por ende, a ti te estará haciendo una persona pendeja. Triste, pero cierto. Sigamos. Por eso, que dicen que, ay, pinche niña rica, que nunca se ha trabajado por lo que quiere, que por eso está así. La verdad es que nadie conoce mi historia. Y yo sé que las personas que en realidad la conocen pueden comprender más o menos mi punto de vista. Pero yo creo que todos hemos tenido momentos bajos en la vida, momentos altos, y yo soy de la idea de sacarle jugo a cada puto momento, ¿ok? Pues sí, está bien. Ay, es algo bien complicado. Hasta para... paréntesis, voy a poner un paréntesis. Voy a hablar de los libros ahorita. Olvidé lo que iba a decir. Bueno, hablando de los libros, en algún punto, alguien que quiera trabajar en una empresa o para una empresa, porque es muy fácil, hay de dos sopas. Uno puede ser emprendedor, como yo lo soy en YouTube, que no gano la gran cosa. Eventualmente pasa mucho tiempo, pasan muchos meses y de repente me mandan un mail y dice, depósito bancario de unos cuantos cientos de pesos. ¡Ah! ¡Oh! ¡Wow! Ha rendido frutos. Y me sirve para comprarme, como decía mi abuelita, unos cuantos chicles, ¿no? Unas golosinas y demás. Y bien, y se disfrutan mucho porque uno dice, es el trabajo de alguna manera de uno. Uno puede ser emprendedor, esa es una. O la otra, trabajar para una empresa. Esa es ¿cómo decirlo? El camino que la gran mayoría de humanoides tomamos. Trabajar para alguien y que ese alguien me dé dinero y constantemente hace lo mismo. Richard Branson, un magnate de las finanzas y de los negocios, se le considera como el padre de los negocios, ¿no? Tiene muchas, ¿cómo llamarlas? Como frases estratégicas para los negocios. Una de ellas dice, cuida a tus empleados y ellos cuidarán de tu empresa. Fácil. Págales bien, dales prestaciones, atiende sus quejas, resuelve sus dudas, etc. Y con eso, un empleado feliz va a trabajar feliz siempre. Entonces, hay de dos. Aquí ella puede
va a tener que poner un negocio. Eso es algo muy lejano que se puede ver, porque ya tiene un iPhone. Ella no ha trabajado por el iPhone. Y ya, paréntesis, ya me acordé. Paréntesis. Un buen contacto me pasó, que es... ha investigado, de hecho, y la fuente es fidedigna. Ella ha votado, por así decirlo, otras universidades, ¿no? Entonces, pues no es la primera... Vamos, votó una universidad o reprobó, etcétera, ha tenido, vamos a ponerle así en global, con, para que si tengo un error, pues no vaya a ser tan terrible, ha tenido fracasos en su haber de estudios, ¿no? Y ha tenido tantos fracasos que de repente, o sea, eso se queda con la familia decide o no qué apoyar y cómo apoyar y hasta dónde y hasta cuándo. Pero eso es interno, o sea, nadie más puede enterarse, ni nadie más debería enterarse. La ropa sucia se lava en casa, es el dicho. Pero de repente se le deschaveta, y es que esto es atando cabos, se le deschaveta, y dice a chingar a su madre, y ahora, no sé, o sea, me voy, y sale otro tema, me voy a pensar, ¿a qué pasaría si esta niña tuviera una vida como la que hay en Qatar, allá en Kuwait, lleno de guerras, Irán, Irak, Palestina, toda la franja de Gaza, Israel, Jordania, Cisjordania? ¡No mames, te cagas! O sea, ella no sobrevive un puto día. ¡Hay gente que... yo para irme al trabajo me aviento una hora. De aquí hasta que yo entro al trabajo me aviento una hora. Cuando yo anteriormente disponía de un vehículo automotor, el cual por ciertas situaciones ya no pude mantener, entregué las llaves al propietario, le dije muchas gracias, ya no puedo más, véndelo, regálalo, subástalo, haz lo que quieras, pero yo ya no puedo más, te lo dejo ahí, muévelo porque así se va a echar a perder, ¿no? Y hay videos grabados en ese buen coche, me trae muchos buenos recuerdos, pero actualmente me es mejor, de hecho mis piernas lo agradecen, mi salud, mi corazón lo agradece porque hago ejercicio, ¿no? Y yo hago una hora y me hago hora y media de regreso. Yo estoy aquí en casa 9:30, saliendo a las 8. 8:17 en lo que escucho musiquita y echamos unos chistes, los compañeros y yo y demás, ¿no? Pero hay gente que tiene que cruzar ríos, tiene que cruzar montañas, tiene que cruzar veredas, ciertos desiertos, y hay gente que estudia en el fragor de la guerra. O sea, de repente alguien está estudiando y cae una puta bomba, y eso es algo que vemos en noticias. Yo al menos consulto mucho Google Noticias, es una fuente muy 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 fiable de información. En algún momento, cuando quise dármela de importante, consulté el financiero, el New York Times en internet, pero no, dije, yo soy muy, no soy tan finolis, pero hay gente que lo daría todo por estudiar, hay gente que le daría todo por estar en un lugar sin guerra, estudiar en un lugar sin guerra. Estudiar en un lugar donde no exista el miedo a que caiga una bomba y te destruya. Y que mate a tus compañeritos y a tu mejor amiga y a tu mejor amigo. No estoy llorando, es que aquí había un moco y lo metí. Así. Y es que el que haga otro video es otra justificación, otro pero... A decir, por mis huevos, ahora sí, por mis huevos, no voy a estudiar. Y me vale pito, me vale verga, me vale chorizo, me vale todo lo que ustedes dicen.
escucho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuántas visitas tiene? 25.108. 25.108 opiniones. No, están, ustedes están mal. Yo soy la que está bien. Cualquier otra persona inteligente diría: ¿saben qué? Tienen razón. Me grabo. ¿Saben qué? He escuchado muchas opiniones de ustedes y creo que mi corta edad me da a pensar muchas pendejadas. Ella, pensando en la inestabilidad de la mujer por la menstruación y demás, ella tendrá 2 años que le dio, tal vez. Más o menos, un par de años. Y sí, entiendo un poco eso, pero alguien inteligente diría: es que creo que ustedes están en lo correcto, entonces... Creo que mi video fue muy loco, igual dejar pasar unos cuantos días, razonarlo un poco y demás, y decir: ¿saben qué? Voy a darme otra oportunidad. Voy a regresar a la escuela y voy a hacerles caso. Muchas gracias, no sé qué otro video vaya a hacer, igual y vuelvo a desertar, pero sus opiniones me han ayudado. Voy a ver, voy a darle otra oportunidad, no lo prometo algo, o no prometo nada coloquialmente hablando, pero voy a regresar. ¡Wow! ¡Wow! La mujer más admirada del planeta. Le van a hacer, o le hubieran hecho, porque ya es muy tarde para eso. Ya es muy tarde para todos. ¡Todos morirán! Algo así. La dueña del mundo, la dueña de México. Peña Nieto la hubiera... Bueno, ese güey no creo que lo haya hecho, pero alguien importante, una Denise Dresden, una Aristegui, que de hecho le da un poco al aire. Le da un poco aire a Aristegui, pero creo que no. No creo que tenga nada que ver con ella. Y le da otro aire a alguien más, pero es que ya no quiero criticar. Pero alguien importante la estrecharía de mano y le diría: has hecho lo mejor para este país, que es uno de los peores en educación a nivel mundial. ¡Vergüenza! ¡Vergüenza total! Y ella es la viva imagen de la vergüenza. Y no dudo que esto se vaya no solamente viral a México, sino que se vaya a otros países. Y vean, miren la vergüenza. Representantes de México como ella no queremos. Mi opinión. Pero lejos de poner a México en un puesto en alto o algo... Igual, hay índices de drogadicción, de asesinatos, de secuestros, de mujeres raptadas, violadas y asesinadas. Pero ella es mujer y está haciendo lo contrario a lo que el sistema opresor, eso sí, sistema opresor, quiere que hagamos. Y está cayendo en el sistema opresor, está haciendo lo que el sistema opresor quiere. Mientras todos van hacia un lado, igual tantito quizás obligados a esa edad a estudiar, no, ella lo ha dejado. Y yo, como lo dije en el video pasado, ojalá ella en algún punto nos calle a todos los que hemos visto el video y hemos hecho videos, pero hay varios, nos calle la boca y digan: ¿saben qué? Yo sabía lo que iba a pasar. Todos ustedes son unos pendejos. ¿Y saben qué? Hice mi propia marca de consoladores porque yo soy una persona insatisfecha sexualmente y por eso hice el video anterior. Y después de que mandé a fabricar mis consoladores a Mexicali y tuve proveedores acá y juntas y demás, me di cuenta porque tuve que vender mi iPhone, ustedes no lo saben, y bla bla, la historia de mi vida, no la saben, no tienen por qué opinar, bla bla bla. Y ahora soy una empresaria y gano tanto, 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 y hago este video rápido porque cada minuto de mi tiempo vale $500. ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Así lo creería. Pero está siendo la peor demostración de un producto. Lo único que estoy viendo es la peor demostración de un producto. Y como producto, porque yo soy un producto de YouTube, yo soy un servicio. Estoy brindando un servicio que es entretenimiento o educación, llámenlo como quieran. Pero me estoy vendiendo, ella se está vendiendo. Ojalá pasen muchos años, ojalá. O meses, porque en verdad no quiero que pasen meses, es como el fugu, vivencias. Hay un documental muy bueno, véanlo, Fugu, sabores que matan. Documental exquisito, o sea, exquisito es poco, es genial, de un chef
de Fugo, un chef que parte el pez globo. Tantito partes algo más y matas a 40 personas, o sea, está cabrón. Tiene una ciencia. Ojalá ella pudiera ser chef de Fugu. Me daría mucho gusto que una mexicana tuviera un poquito de decencia de decir, la cagué por mi ineptitud de edad. Voy a darme una oportunidad, no a darles, sino a darme, ¿no? Me gustaría mucho eso. A ver, en el documental decía, hay un chef ya de experiencia, un señor muy grande, y él está guiando a un aprendiz, que lo pasaron de la cocina de vegetales al área de pescados. No sé cómo lo pasaron, igual los cogieron, yo no sé. Me está dando un calor tremendo con esta chamarra que una buena amiga me prestó. Así, muy sexy. Y hace una prueba al final y reprueba. Habla con su mamá y dice, ya lo estoy spoilereando, ni modo, lo siento. Dice, mamá, discúlpame, mira, reprobé la prueba, fue muy rápido, todo pasó muy rápido, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Y el chef dice, cuando lo entrevistan, yo opto porque los alumnos reprueben y que hagan el examen 3-4 veces, porque así, pues, no son tan alzados ni tan presumidos. Esta niña no creo que haya trabajado para su iPhone. No sé, yo tuviera, no sé, hija. Ay, papá, quiero un iPhone. ¿Quieres un iPhone? Venga, lávame el coche. ¡Eres un huevón! Ven acá, te voy a enseñar, ven a que de las greñas, así, ¿no? Lávame el coche. 6 meses. 3 meses. 1 mes mínimo, ¿no? Ay, no sé qué. Hija, hasta con gusto. Ahí está tu iPhone. No pasar materias. Que aprenda un oficio. Que aprenda a reparar guitarras. Que aprenda a limpiar platillos. Que aprenda a afinar baterías. Que aprenda a afinar pianos. Que aprenda a encerar un coche, que aprenda a lavar un piso, que aprenda a lavar un baño. No sé, cualquier oficio, ¿no? Hasta con gusto. ¿Sabes qué? Ahí está tu iPhone. Te lo ganaste. ¿Y sabes qué ganaste también? No morirte de hambre. Porque de hoy en adelante sabes cómo lavar un coche. ¿Y lavar un coche? Es que unos 30 pesos. Bien hecho. En un lugar que te paguen bien. 25. Está chido, ¿no? Yo digo. En fin, sigamos. Entonces, si ahorita estoy teniendo la oportunidad de hablar con ustedes, güey, y de tener a 400 personas ahora viéndome, y yo sé que tengo a estos dos güeyes al lado de mí que van a expresar una muy buena opinión, quiero decirles que no se vayan, que mantengan aquí su mente abierta y que vean diferentes puntos de vista, ¿ok? Al rato voy a regresar con ustedes, le voy a pasar la cámara a un amigo para que les pueda comentar un poco de su punto de vista. Se llama Armando y él nos va a platicar un poco de su experiencia en la escuela. ¡Uy! Y le está pasando la cámara a alguien más. Ojalá el tipo no vaya a decir la pendejada cataclísmica y ojalá, yo creo que no va a pasar, pero ojalá diga, yo difiero contigo de todo lo que estás diciendo, amiga. Ojalá. Y quisiera que él se presentara, que dijera su edad y dijera su trayectoria. Sería muy interesante, como para poder opinar bien. Ojalá no sea otro pendejo, otro chamaquito idiota. En verdad que no, ojalá y no. ¿Qué tal, chavos? Mi nombre es Armando Wilhelmi. Yo lo que les quiero decir de la escuela, que para mí es la escuela, para mí la escuela es algo importante, porque yo realmente tengo el plan de estudiar, tengo el plan de terminar una carrera, hacer una maestría, probablemente un doctorado. O sea, realmente yo pienso que la escuela son las bases fundamentales para hacer lo que quieres hacer en un proyecto, siempre y cuando tu sueño esté ligado con que estudies una carrera. Es decir, yo tengo un proyecto armado. En este proyecto tengo que estudiar o nutrición o tengo que estudiar mercadotecnia para poderlo desarrollar. Yo comprendo perfectamente el video que vi, en el momento en el que vi yo el video de Mars, yo lo que vi en ese video fue que su sueño no va directamente ligado con la escuela. El mío sí. ¿Por qué? Porque yo veo la escuela como una experiencia que vivir, la veo como un aumento de cultura, la veo como un aumento de conocimientos y para mí es esencial, para mí es necesario estudiar la escuela. Entonces, simplemente es rápido para decirles que yo realmente lo único que pienso es que si tu sueño es estudiar, si tu sueño está con estudiar, estudia. Si tu sueño no va con estudiar, no estudies.
otro pendejo. Otro pendejazo, o sea, Dios los hace y ellos se juntan, decía mi abuela. Si tu sueño está en estudiar, estudia. Si tu sueño no está en estudiar, no estudies. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saberlo? O sea, al día de hoy, yo con 35 años, y se dice fácil porque según yo, hace un par de años, ya lo he dicho en otros videos, hace unos cuantos años, 5, 7 máximo, yo tenía 20 y tantos. O sea, menos de 25. Y no, ya han pasado más de 10. ¡Vergo! ¡Vergo! O sea... No... Está cabrón. Yo con 35 años tengo 30 mil millones de dudas de la vida. Y yo no sé lo que va a pasar. Pero ella, insisto, ojalá nos calle la boca a todos. Pero ella dice, es que mi sueño no está en estudiar. Por lo que yo creo que este tipo imbécil también. Ya, tampoco se trata de atacarlo, ¿no? Y todo esto. Pero lejos de defender el punto... O sea, yo como su amigo le diría, estudia porque ahorita no lo ves, ni yo lo veo tal vez, porque yo no veo qué va a pasar mañana. Si yo no veo qué va a pasar mañana, este tipo, por su cara y sus pocas arrugas, o nulas, porque yo creo que tiene máximo unos 17 años, porque dice que quiere estudiar una carrera, la cual creo que ni siquiera ha estudiado, pero ya quiere maestría y doctorado. Yo cuando me decidí por la maestría fue mucho tiempo después de la carrera. Digo, cada quien, ¿no? Pero no le veo tanta edad también a él como para saber qué hacer. Cualquier otro amigo le diría, vamos a seguir estudiando y a ver qué pasa. Primero cumplir los requisitos del sistema que nos pide específicamente un puto documento. Esa es la principal prioridad de todo esto. Entonces, si antes había competencia, la época de mi papá, de mi tío, que fueron ingenieros, altos mandos directivos en sus lugares de trabajo respectivos, con una carrera, la cual no se requería como tal una maestría, ni doctorados ni demás, pero si ahorita hay gente con doctorados y maestrías, ellos requieren el triple o el doble de conocimientos de lo que nosotros, esta generación, tenemos. Y creen que sin estudios van a llegar a algo, sabiendo la maldita competencia que va a haber y que está habiendo ahorita. ¡No mames! O sea, en verdad... Alguien como yo a los 17 años en esta época, no mames. Está muy, muy, muy difícil. En fin, a ver. Sigamos escuchando. El mío va con estudiar, voy a estudiar. El de Mars no va con estudiar, pues no va a estudiar. Entonces, eso es lo que les quiero decir. Es que, insisto en eso. Ok, mi sueño no va con estudiar. Entonces vas a ser una autómata que jamás va a llegar a estudiar nada. O sea, ya dejando la escuela. No sé, a ver. ¿Qué puede haber aquí que pueda estudiar rápidamente? ¡Ah, claro! A ver, denme un minuto. Les voy a mostrar algo rápidamente. Aquí está. Ah, y otra cosa. A ver, ahí les va. Yo aquí mi mochila, en mi Barney bolsa, traje algo. Bueno, siempre lo traigo. Y de hecho, esto lo compré. No sé si de ahí se alcanza. A ver. Manuel M. Ponce. De hecho, esto lo dije en el video anterior. Quiero tocar la de Intermezzo. Aquí está. Por favor, véanla en YouTube. Es una canción preciosa. Intermezzo de Manuel M. Ponce. Y compré la partitura, me costó 40 pesos. O sea, nada, ¿no? Y también me compré George Dandelot.
George Dandelot, el libro de solfeo. Y aparte, como para ver la clave de sol, yo leía hace mucho tiempo, yo ya lo he dicho en otros videos, ver la clave de sol y decir sol, la, sol, do, re, do, sol, fa, sol, do, si, do, sol, fa, sol, do, re, do. Y ahí voy, voy en el ejercicio 14 me parece. Y ya después voy a entrar a esta locura. Te cagas, te cagas. Entonces lo que yo, al menos como lo digo, yo actualmente estoy estudiando. Y no porque se me imponga, pero al menos el buen hábito de haber estudiado me da pie a yo estudiar por mi cuenta. Ella, que no quiere estudiar, por su cuenta, sí o sí va a tener que estudiar algo. Si quiere ser actriz porno, va a tener que ver videos porno, va a tener que conocer la anatomía del cuerpo humano, igual y no a profundidad como un médico, pero sí decir, ok, para estimular el punto Grafenberg, el punto G, es esto. Pero también a mí me pone más cachonda que me agarren a cachetadas, ¿no? Entonces, requiero que se me estimule el punto Grafenberg, pero no con la mano, porque eso para mí es nefasto, con un bat de béisbol. Y sola y exclusivamente así puedo llegar al orgasmo. Ah, ok, entonces necesitas estudiarte a ti misma primero y posteriormente estudiar un poquito de sexualidad. O de, al menos, hay gente que se dedica a la sexología. ¡Hasta eso se estudia! ¡Hasta eso! ¡Oh, fuck you, bitch! ¡Hijo, qué coraje! Entonces, hasta para ser puta o para hacer, porque igual, una puta no es por un insulto como tal, sino es la profesión más antigua del planeta Tierra cuando fue habitado por... poco a poco me estoy abriendo más esto, voy a acabar desnudo. La profesión más antigua del planeta Tierra desde que el ser humano lo habita. Para ser puta, para prestar servicio de compra, o bueno, renta de cuerpo y satisfacer una necesidad, tanto de hombre o mujer, necesitas saber de tu negocio. Necesitas saber cuánto estás invirtiendo en tu outfit en tiempo de maquillarse, porque pues, necesitas, como puta, verte bonita, ser deseada por el hombre para que cuando el hombre pase y te vea diga, ah, ella se ve bien. Tiene una piel blanca, aunque no sea blanca, aunque sea espolvoreada de donitas Bimbo, ¿no? Y que es blanca, pues al menos das el gatazo de que te ves bien, aunque parezcas con cara de dromedario, al menos te ves bien, ¿no? Y un poquito de rímel y sombritas y todas esas pendejadas que las mujeres hacen, pues bueno, estás invirtiendo en ti, pero para eso requieres saber de cosmetología. Y por eso ves a Yuya y ves a mil y un personas que hacen videos de maquillaje, ¿no? Ok, ¿cuánto vas a cobrar? Tanto. Ok, ¿y ese tanto cuánto va para pagar tu iPhone? O para pagar tu, no sé, tus consoladores, ¿no? O para pagar los condones, porque lo que tú estás cobrando como puta, yo creo que va implícito el... Si el hombre quiere hacer algo y no trae condones, vale, ahí están. Yo no voy a hacer nada, pero depende de que el hombre haga algo para que el hombre me pague. Entonces para eso requiero que el hombre se proteja. No quiero al rato tener una infección o al rato tener sida o cualquier cosa, ¿no? Entonces requieres pensar más a futuro. Requieres administrar tu propio negocio. Ya estamos hasta en una lección de administración de recursos o de gestión. Como le llaman los españoles, gestión, gestión. Hasta administración de negocios estamos. Para hacer la profesión más pendeja, o al menos la más antigua en este caso, desde barrer un área, por ejemplo, paréntesis, ¿cómo se barre una alfombra? Donde yo tengo aquí la batería, el monstruo de batería que tengo, que también sale en YouTube. ¿Cómo se barre? Hay gente que va a decir, pues así, pues no, le echas agua, así, algunas gotitas, y barres y evitas que el polvo ande por afuera. Y al rato estés estornudando y tosiendo y sacándote hasta la garganta.
tips. Tips. Todo lo que llegues a leer es estudiar. O sea, entonces creo que ella va a ser una especie de autómata que va a estar esperando a que le caiga la oportunidad. De algo, tarde o temprano va a tener que estudiar lo que sea. Sea escuela o no sea escuela. Entonces es una reverenda pendejada lo que este güey está diciendo. O sea, hasta él mismo, de hecho lo voy a regresar un clic, dos clics. Hasta él mismo cuando dice, si ella quiere, si yo quiero la escuela, pues tengo que estudiar. Y si ella no quiere estudiar, pues entonces estudiar. O sea, hasta él mismo se ríe de su pendejada. Escúchenlo. No va con estudiar, no estudies. El mío va con estudiar, voy a estudiar. El de Mars no va con estudiar, pues no va a estudiar. Entonces, eso es lo que les quiero decir. Y pues, un parentecillo ahí. Y el hecho de que no estudie no significa que no voy a hacer nada en mi vida. No significa que no voy a vivir de YouTube. O sea, güey, neta, si ven mi puto canal, güey, mi canal está de la mierda, güey. Pues ya se balconeó ella. Se balconeó. Se balconeó al decir que va a vivir, que no va a vivir de YouTube. O sea, ella daba por hecho que iba a vivir de eso, pero ya lo negó. O sea, fue un pluk. Ay, no sé ni por qué estoy haciendo este video. En verdad, no sigan. No sigan las enseñanzas de esta falsa profeta. No lo hagan. No lo hagan. Así como el de las cosas que tiene la Biblia. El siervo de oro o el toro de oro. No sé qué, que adoraban al buey de oro. Algo así, una cosa así. La gente que es persinada y que está en la religión se me va a aventar y le van a poner pulgar abajo, yo lo sé. Póngalo, póngalo, con que me vean es más que suficiente. Y es que, insisto en esto, insisto, se está justificando cuando a nadie de nosotros nos importa. A mí lo que me importa es que la gente que me sigue y que me va a seguir no hagan esto, o sea... Yo creo que lo más probable que va a pasar, y digo, por lo que es muy fácil deducir esto. Está grabado desde un iPhone. Y otra cosa, ahorita así haciendo como clic 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 como rompecabezas. La VM, ¿qué puta dificultad puede tener? Dificultad donde yo estuve, que éramos 8 alumnos nada más. Y era educación así de, no podías ni copiar ni demás. Yo jamás copié, no iba conmigo ni con mis principios, pero todo mundo en mi salón, todo mundo copiaba y hasta yo los delataba así de, profesor, ella está copiando. Y el profesor así de, oye, estamos grandes, ¿no? O sea, no era regaño para mí, sino, oye, ya estamos grandes, ya están grandes. ¿Se te hace sensato copiar a tu edad? Cada quien, ¿eh? Cada quien. Y ya como que la vergüenza lo opacaba a la persona en cuestión, ¿no? Pero, o sea, insisto en esto, ¿qué dificultad puede tener la UVM? Siendo de las escuelas más fáciles. ¡Siendo lo más fácil! ¡Pásalo y ya! ¡Evítate de pedos! Pero encima de todo esto es la justificación de la justificación de la pendejada nuclear. Y encima de que le dolió tanto el poder del internet y de nosotros, y de comentarios, y de insultos tal vez, y de pendejadas, recurrió a dos personas más, o a alguien más, como para que le hiciera segunda, o sea... Es muy triste. Sigamos, pues. Ah, y otra cosa, si cree que va a vivir de YouTube, bueno, es que esta niña se va a olvidar en un mes. Se va a olvidar, ¿se acuerdan de Lady 100 pesos? La chica de Guadalajara que chocó. Y que también era un video que yo quería llegar a hacer. Ya se me acabó el jugo. Yo quería llegar a hacerlo. Y una niña, pendeja, igual, 20 años, bonita, como muchas chicas de Guadalajara, México. Un lugar donde tiene cierta fama las mujeres, porque están muy bien agraciadas, tienen bonita cara, bonito cuerpo y demás. Y sale del antro. La fiesta en la mañana y afortunadamente choca con un poste y el coche lo desmadra y ella pedísima ya hasta la madre, afortunadamente no mató ni a un perro, porque un perro va en mi prioridad, va encima de un humano al menos, o sea, alguien ve morir a un perrito en
una serie o en un anime y no. O sea, alguien ve morir a una persona en una película o algo y uno dice, ah, sí, no pasa nada. No va la vida de un pobre animalito indefenso a un humano. Entonces, no mató ni a un perro, ni a un humano, ni a nadie, pero chocó. Y quiso sobornar al policía con 100 pesos. Pues fue la sensación, fue la burla y demás. Ahora, quién sabe qué haga. Había fuentes que decían que era ya trabajadora en Playboy, haciendo fotos y videos y demás. Si lo hizo, no me interesa. Si no lo hizo, tampoco me interesa. Una persona que subió a la fama, en un poco tiempo, 5 minutos de fama, y se olvidó. Y ella igual. Pero yo creo que la gente que ha reaccionado violentamente a esto, un poco de inteligencia, ha alzado la voz. Y la gente que tenemos cierta influencia, ya sea con una o 40 millones de personas, estamos obligados a hablar. Así. Entonces, lo que va a pasar con ella es que los papás, por el poder adquisitivo que tienen, que son papás de mi edad, eso es lo más vergonzoso. O sea, mi generación fue educada, según yo, de otra forma. Vergüenza, los papás, por ser educados o por tener ese tipo de educación. En fin, yo fui educado un tanto severo. Realmente creo que fui muy balanceado, muy... Pero cuando hacía pendejadas me iba como en feria. Y decían los rumores que este artefacto salvó la vida de muchos. Y me tocó con esto y con esto. A donde cayera, y ahí está uno acá. Y corretizas, y cachetadas, y demás. A unos más, a otros menos, pero era un correctivo que lastimosamente los psicólogos dicen que no. Yo, sin ser psicólogo y siendo psicólogo, porque uno se forma con el tiempo, sin tener un título, pero sí mucha experiencia al respecto, creo que eso es una muy buena salvación como para ella y para muchos. Entonces, lo que seguramente los papás van a hacer con ese poder que tienen es borrar el video, no sé. Y es que paréntesis también, aquí poniendo rompecabezas. Si yo como papá veo que todo el mar de gente está opinando en favor de mi hija, me das tu celular, me das esto, te olvidas de esto y te metes a la puta escuela y vas porque vas, y si no vas, te llevo a la fuerza. Así. No, la dejaron, le dejaron su iPhone y la dejaron grabar otro video. Ta, 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 ta. Para los que ven El Chavo del 8, el profesor Jilafales, güey. Hasta ahorita me está cayendo el oso, ya no nacional, porque quedó nacional el anterior. Ahora va a ser internacional. Sigamos escuchando. No tiene seguidores, no tiene visitas. Tengo 11, creo, videos mediocres. Mi plan no es vivir de YouTube. Sin embargo, sí es de comunicar. YouTube no es la única red en la cual puedo comunicar. Quiero hacer conferencias, pláticas, platicar con ustedes ahora en vivo. Y voy a aprovechar esto al máximo. Y no les voy a decir, sálganse de la escuela. Precisamente por eso estoy invitando a estos dos güeyes, para que digan su punto de vista y su opinión. Bueno, quiere hacer conferencias. Bueno, para eso, yo no soy un conferencista, pero para eso yo tomé un curso que se llamó Dale Carnegie. Muy bueno. Casi tomado a la fuerza, porque, insisto, vivimos en un universo en el cual el ser humano va caminando, y hasta que no pasan las cosas, ¿sí? Y uno voltea para atrás y dice, ¡ah, chinga! Sí, ya me pasó. O sea, pasé por eso, y lo que estoy viviendo ahora... ¡Ay! He movido la cámara improvisada y el tripé improvisado. Voy a comprar en algún momento, cuando tenga dinero, una buena cámara, un buen tripié, porque no puede seguir la situación así. Todo esto que pasó, ¡ah! Ahora entiendo.
todo esto, eso a los 22, a los 5, a los 8, a los me sirvió para esto. Escribir, cuando estaba en la primaria, me sirvió para escribir mi libro titulado El delantal del amor, que es un libro neta que lo voy a hacer. Va a tratar, y les platico un poco, ya lo he dicho en otros videos, pero va a tratar de sirvientas robot que tienen amoríos con albañiles y tríos amorosos y malos entendidos románticos. Va a ser muy divertido en una época como post-apocalíptica, por ahí del año 8304, ¿no? Una locura así de ese tipo. Y va a haber dibujitos de sirvientas por mí, así, robots y albañiles. Y, o sea, va a ser, como le dicen en España, un culebrón. Un culebrón muy divertido. Entonces yo aquí... ¡Ah, sí, claro! Yo como orador no lo soy, pero tomé un curso de Dale Carnegie, que fue de... tres meses, me parece. Pero fue cada sábado. Y dinámicas y demás, y párate y haz el ridículo, ahora actúa como chango, ahora ponte a llorar a la fuerza, que te pongas a llorar, y uno así como, pero como lloro de la nada, ¿no? Y ahí ve actuación también en otros lados, en la escuela, bla, 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 todo eso ayuda. Entonces si ella quiere hacer conferencias, primero va a tener que saber cómo hablar en público. Hay muchas cosas que de repente ella habla así y como que omite cosas y palabras. No es tan bien, tiene que hablar bien. Yo no tengo la mejor dicción, pero tengo una voz de locutor que me han dicho que yo me escucho en internet y digo, ¡cállen ese pinche imbécil! O sea, no me gusta mi voz. Hay gente que le agrada, está bien, ¿no? Tengo experiencia y en lo que yo paso son 35 putos años vividos. Ah, bueno, pues algo inteligente tendrá que decir, ¿no? Ella quiere ser conferencista. Pues creo que le falta mucho, o sea, es muy distinto hablar. Por ejemplo, yo hablo mucho y cuando hablo no quiero ver a la cámara así como para que la gente se sienta acribillada. No va conmigo eso. De repente hablo y volteo a la cámara un ratito, regreso para acá. Son técnicas también. Hay gente que arregla bien su estudio y demás. Yo no me he dado la tarea de hacer así como, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y me peino, no, que la gente me conozca como soy, natural, como es, ¿no? Sin teleprompters, que se le llaman, el Pulso de la República, Chumel Torres, yo lo veo mucho, es muy informativo y es muy, muy divertido. Pone un teleprompter y se le ve, son técnicas que uno aprende, obviamente, en el medio, y está leyendo todo lo que los escritores ponen, o él pone, lo está leyendo a la altura de la cámara, entonces... De alguna manera uno dice, ¡wow! ¿Qué memoria tiene este tipo? Pues sí, porque lo está leyendo. Alguien, un dios como yo, puede estar hablando 3 horas sin teleprompter. Chequen el poder y la potencia latina. Me voy a abrir esto un poco más porque me está dando más calor. Vamos a darle play. Ok, así que ahora vamos con Marco para que nos diga un poco más sobre su punto de vista. ¡Oh, ahora el otro idiota! ¡Venga, ok! Hijo, a ver. Yo creo que después de este video hicieron un buen trío. Creo que lo que le falta a esta niña es una buena pitiza. Una buena pitiza que diga, hay más cosas en la vida que hacer putos videos y de ponerme más en ridículo. A ver, vamos a escuchar a Marco. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Pues mucho gusto saludarlos en este vivo, ya sé que el tema está bien controversial. Pero bueno, les voy a decir mi punto de vista crudo y sin censura, hasta despeinado se los voy a decir. Se fue muy buen chiste. Yo creo que la escuela es muy importante para prepararse, para desarrollar ciertas habilidades. Mira, yo lo veo más como si fuera un demo de la vida. Por ejemplo, en la escuela, velo como un monopolio, si quieres. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú estás en la escuela... Tienes que realizar ciertos objetivos. Entonces tú los puedes ver micro comparado con los objetivos que tienes en la vida, ¿no? Pero en la escuela, en este juego de mesa, en este demo, en este monopolio, chiquito, vas a desarrollar habilidades, vas a hacer contactos y vas a desarrollar experiencia, vas a estudiar cosas para lograr esos objetivos. Entonces yo siento, yo pienso y yo opino que la escuela te sirve demasiado para prepararte en la vida, en general. Ok, va bien. Va bien, yo dije que era un pendejazo porque seguramente iba a ser igual de pendejo que el otro pendejo. Pero no, hasta el momento va
va bien, va ad hoc. No necesariamente que sea mala. Ahora, si ponemos un punto de vista empresarial, un punto de vista ahora sí hablando de negocio, de dinero, la escuela es un vehículo financiero. Que si bien tú has leído algún libro de educación financiera, un vehículo financiero es algo a lo que te preparas para poder subirte a ese vehículo financiero y producir dinero. Un vehículo financiero es algo que te prepara la vida. ¿Cómo lo dijo? O sea, quiero recordar, no quiero hacer uso del medio, pero es que se aventó una pendejada, y eso se aprende en la escuela también. Un vehículo financiero es algo que te sirve para la vida, que te sirve como vehículo financiero para un negocio. O sea, lo definido no entra en la definición. Regla de oro de un speech. Vamos a escucharlo de nuevo, quizás fue un error mío. Lo financiero. Ahora sí, hablando de negocio, de dinero, la escuela es un vehículo financiero. Que si bien tú has leído algún libro de educación financiera, un vehículo financiero es algo a lo que te preparas para poder subirte a ese vehículo financiero y producir dinero. Si tú sabes que es un ingreso residual y tú sabes que es un ingreso lineal, entonces... ¡Ah, caray! Ya nos está hablando. Y de hecho, plan con maña, porque este tipo o esta tipa se agarró a un tipo que pues quizás ni ha acabado la prepa, porque su léxico lo dice, pero este hombre ya está estudiado, o quizás en lo que ha estado estudiando le ayuda a papá, mamá o demás en algo como vehículo financiero, ¿no? Y por eso es que tiene la jerga, ¿no? Entonces ya nos dice, lo que ustedes saben es que hay algo que se llama... No, pues la verdad es que no lo sé. Un vehículo financiero es algo a lo que te preparas para poder subirte a ese vehículo financiero. ¿Lo escucharon? Un vehículo financiero es algo en lo que te preparas para poder subirte a ese vehículo financiero. Producir dinero. Si tú sabes que es un ingreso residual y tú sabes que es un ingreso lineal... Pues no, la verdad es que no. Hay cosas que yo, a mis 35 años y a mi experiencia en YouTube de 660 videos y 4000 poquitos suscriptores, pues la verdad es que yo requiero estudiar para saber de lo que estás hablando, porque pues no, o sea, me está tachando de idiota otra vez, como el principio de esta chamaca que dijo una brutalidad, nos está tachando de idiotas porque si ustedes saben lo que es un ingreso residual y un ingreso lineal, pues no. O sea, ¿quieres creerte más que yo? ¿Esa es la finalidad o cómo? Yo así lo veo. Entonces entenderás por qué a lo mejor mucha gente está decidiendo dejar de estudiar y empezar a hacer sus cosas por su propia cuenta. Pues no sé de lo que es la definición de residual ni de lineal. Y por eso pues tampoco entiendo por qué la gente está queriendo hacer las cosas por su propia cuenta. Tan sencillo, ¿no? Porque ahorita estamos en la era en donde más comunicados estamos en todo el mundo. Con un clic podemos hablar con 900 personas en 60 países diferentes en 60 segundos. Claro. Entonces es ilógico querer solucionar un problema nuevo con una solución vieja, o sea, la escuela, en este punto de vista. Pero si tu sueño es ser un doctor y es operar corazones y salvar vidas, nosotros te alentamos a que lo hagas. Ok. Entonces, es que no, es que yo tendría que pasar por esa... por esa experiencia, ya es imposible, tener que pasar por esa experiencia de no haber podido estudiar para entender esto. O sea, se me dificulta a mares, pero al menos la gente que hay alrededor, que uno platica con la persona que hace la ceba acá, con la persona que hace eso allá, con la persona de acá, de acá, de acá, de acá, de acá, de acá, gente emprendedora, papás de mis alumnos, vecinos, tíos, vecinos de los tíos, vecinos de mis amigos, tíos de los amigos de los vecinos, tíos de los amigos del tío de mi vecino, o sea, y uno, por curiosidad, sale la charla, oye, ¿qué estudiaste? No, yo estudié, yo no he ido de uno que diga, yo estudié el kinder y pues vivo en tal lado, vivo acomodado, invierto en la bolsa, tengo un coche y tengo esto y tengo el otro. ¡Ah, chis!
y si lo he escuchado, ha sido al menos de un caso contado. Mi abuelo estudió hasta tercero de primaria, pero fue director de la Singer, una buena empresa, que de repente primero empezó haciendo máquinas de coser. Miento, hizo primero computadoras y después, con el monstruo de Microsoft, pues no pudo, entonces tuvo que hacer algo distinto, buscar un nicho de mercado, o sea, un espacio en el cual competir, y se dedicó a otra cosa totalmente, y fueron máquinas de coser, y por eso Singer es lo que es después de tanto tiempo, ¿no? Entonces, aquí ellos dicen que la fórmula es no estudiar, si es lo que uno desea. Si quieres ser médico, pues sí, estudia. Pero hay gente que sin estudios puede lograr algo. ¡Ay, güey! Gente sin estudios puede lograr. Pues sí, puede lograr, sin menospreciar, pero es el grado máximo de estudios que te da una primaria o una secundaria, te da como para trabajar de obrero, te da para trabajar de secretario, te da para trabajar de planchador, te da para trabajar de persona de limpieza, te da para trabajar de limpiavidrios. ¿Por qué? Porque el conocimiento que tienes no te da para más en el área de expertise que tanto el negocio que quieres emprender como la empresa que, en la cual tú quieres trabajar, por la descripción del puesto no llegas. Entonces el mensaje de este tipo es, hasta el momento, es erróneo total. De verdad, te alentamos a que lo hagas. Ahora, si estamos hablando de un punto de vista diferente, comunicar, negocios, probablemente la escuela a lo mejor no sea un buen vehículo financiero. Sin embargo, sí te va a preparar. Nada más que... Ok. Voy a dejar que hable. Queremos platicar nuestra opinión. Decirles sinceramente lo que pensamos de la escuela. No es algo malo, simplemente es algo diferente. Y ahora sí que... Gracias por los love, gracias por los enojados también. Entonces, estamos preparando algo muy grande, empezando aquí en Mexicali. La verdad es que si tú eres de Mexicali, estás cordialmente invitado. ¡Ah, chinga! O sea, ya están preparando un evento. O sea, entonces todo esto fue un plan con maña, el cual, o sea, fue ridiculizar a una persona. Y ya una vez ridiculizada, la gente iba a estar así, o con alguna emoción, pero volcada hacia este individuo que captó la atención de todos. Y ya una vez hecho eso, ahora están preparando un evento. ¡Ah, chinga! A ver, quiero escuchar eso. ¡Wow! Gente invitado, muy pronto vas a empezar a ver de qué se trata. Me despido. Bueno, muchas. Si tú eres de Mexicali, o sea, no aplica para otros lados. ¿Cómo? Muchas gracias por habernos visto. Este es el fin del comunicado. Cualquier duda, pregunta, siéntanse libres de dejarlas allá abajo y les estaremos contestando a la brevedad. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por vernos. Ok. Al menos un poquito de educación al final. Porque empezó hablando como pirata, alcoholizado y enojada de que la gente la ha bombardeado. Pero al menos al final mostró un ápice de esperanza por la humanidad. Quiero pensar en el evento, ya, para acabar el video. En el evento ese que el tipo este pues está como organizando, yo creo que con ella y con el otro minotauro deformado. Vamos a poner un escenario en el cual ella haga un tipo conferencia de prensa o haga una especie de reunión en un parque sobre dirección de tu vida, sobre ¿cómo se llama esta? Y la materia la llevé durante años. Educación, no. No mames, no voy a continuar el video hasta que me acuerde. ¿Cómo se llama? Educación, no.
¡Ay, chingada! A ver, ¿qué carrera escoger? ¿Cómo se llama esa materia? Igual la gente que me está viendo está diciendo, ¡se llama así! ¡Acuérdate! ¿Qué carrera escoger? Estudiar vocacional. Orientación vocacional. Orientación. ¡Oh, qué calor tengo! ¡Qué guapo soy! ¡Qué tipo tengo! Toma. Me acuerdo de lo comía, ¿se acuerdan de lo comía? Que eran unos tipos así, como yo, abiertos, así. Y decían, para poder cantar. ¡Ah! Y había uno de paliacate. No, yo soy muy hombre, se los aseguro. Y le hacían así. No, y así. Y se depilaban las cejas y le hacían. Yo no sé bailar un carajo, ¿no? Ni siquiera me puedo mover bien la cama. Pero me quiero imaginar, ¿no?, una persona que diga, oigan, ya he hecho el evento. Ok, ¿con qué bases te atreves a aconsejar a alguien? No sé, vamos a poner a una niña de 12 años que empieza con inquietudes y preguntas de la vida y demás. No, o sea, tener en cuenta de que lo que tú digas va a influir de alguna manera en la persona. Entonces, para poder capacitar a alguien de esa edad, o sea, de expositores de esa edad, vamos a ponerle 20, 22. No, 22 es demasiado. 22 ya es una edad en la cual uno ya acabó la carrera. Este tipo de blanco que al final dijo, gracias por sus laps y sus caras enojadas, tendrá unos 20 tal vez. No sé, con temor a equivocarme, vamos a ponerle 20. El otro tendrá 17 y esta chamaca idiota tendrá 16. De repente, que alguien se acerque y, oye, pues mira, tengo este problema. Yo como papá, vi su video, vi el video de ella, de tu compañera, vi el video que hicieron en conjunto. Y yo como papá tengo varias preguntas. O sea, hicieron un meeting como para contestar dudas y demás. Qué bueno que sirvió como para esto, ¿no? Qué bueno que están encaminando los esfuerzos. Ya que no están estudiando, o sea, casi una pedrada, ¿no? Un cachetada con guante blanco, ya que no están estudiando, bueno, están haciendo esto, qué bueno. Mínimo, ya era hora de que se pusieran a hacer algo, ¿no? ¿Qué le digo a mi hija? Tengo esta duda, y ojalá me puedan resolver. Si pueden, ineptos. Mi hija me llega el día de hoy con una inquietud. Mi hijo, mejor dicho. Vamos a borrar lo que dije de hija y hijo. Mi hijo me llega con una inquietud en la cual dice, oye papá, hoy una niña todo el día, y mi hijo tiene 5 o 6 años. 6 años vamos a ponerlo. 8. Para no llegar a tanto a la edad de esta chamaca bruta. Mi niño tiene 8 años, 9. Y dice que una niña todo el día de hoy, o todo ese día, lo pateó, lo golpeó, le escupió y demás. Y cada mi niño se volteaba, mi hijo se volteaba, ella decía, cuidadito, y te atrevas a ponerme una mano encima, porque yo soy niña. ¿Qué le digo a mi hijo? Ya quiero ver el super evento que estos amantes de la vida, amantes de no estudiar, amantes de dejar a su amiga que se muera, porque un amigo no te deja morir, un amigo no te hace eso, un amigo no te apoya en un video como eso, un amigo te dice, chamaca pendeja, te vas a estudiar y no te quiero cerca hasta que endereces tu vida. Yo, algo así. Y es como una persona drogadicta cerca de uno, no es por hacerle el feo, pero yo al menos tuve un par de compañeros drogadictos que se metían más allá de un cigarro y más allá de una copa, se metían muchas cosas. Y era, oye Rich, préstame 20 pesos, ¿no? Te los pago mañana mismo. Y conozco compañeros de la escuela
que jamás vieron esos 20 pesos, o esos 300, o esos 5 mil, o esos 30 mil pesos. Jamás. Jamás. Ese tipo de personas, poco a poco, es de lo más deseable irlas dejando. Irlas dejando. Porque si no, uno se mete. Se mete y es cómplice de uno. Es cómplice por cierta lástima. Cómplice porque dice uno, híjole, es que si no le presto, se le va a pasar algo. ¿No? Pero es que es mejor. Dentro de todo lo malo, lo bueno. Dentro de lo malo, lo bueno. Dentro de lo bueno, lo malo. Dicho que se aprende con experiencia de vida. Entonces quiero ver a estos hombres que se han tomado la molestia de hacer una especie de evento en los cuales quiero pensar que van a resolver dudas del ser humano. En todo simposio, o al menos en cada situación, por ejemplo, cuando a mí la empresa en la que estoy me presentan como licenciado Ricardo con estudios en Yamaha, Salas Chopin, Berkeley, Estados Unidos, Fermatam, G. Martel, toca piano, guitarra, bajo, batería, habla 4 idiomas, nos va a apoyar el día de hoy con control de calidad de instrumentos y demás. ¡Ay, güey! Me estoy echando flores un poquito. Poquito, nada más. Tiene un canal en YouTube. No es muy grande, pero al menos tiene el canal. Hay gente que se ha beneficiado de eso. Bla, 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 bla. O sea, todo un... una lista. Démosle un fuerte aplauso. Bla, bla, bla. El doctor Cosme Fulanito tiene esto, más estudios en Cambridge, más esto, más esto, más esto, más esto. Nos va a apoyar el día de hoy con ciertas explicaciones sobre el tema de la neurología aplicada en niños. Un fuerte aplauso, por favor. ¡Así funciona! ¡Así funciona! Yo quiero ver las tablas o el evento que van a organizar, porque seguramente va a ser un evento de conferencias y de ayuda. Quiero pensar que va a ser por ese lado. Quiero ver con qué putas tablas van a poder aconsejar a alguien más. Si es que al principio alguien en sus cabales dice, bueno, pues necesito una breve historia de ustedes como para yo presentarlos, ¿no? Digo, si van a hacer un evento de esa magnitud, de ese tipo de tamaño, pues bueno, vamos a hacerlo formal, ¿no? Fulanito de tal, el primer bestia que habló, bla, 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 estudios en tal, se formó en tal lado, ha estudiado esto, bla, bla, bla. O sea, no queremos... Tiene toda la actitud para vivir, tiene todas las ganas. Eso no sirve, eso no sirve. Quiero experiencia, quiero títulos, quiero algo en blanco, quiero evidencia objetiva, se le llama, algo que tú puedas comprobar, ¿no? Hace poco les platico, para el que lleva viendo mi video hasta ahorita, que dudo que mucha gente lo llegue a ver hasta el final. ¡Oh, ah, oh, ah! ¡Oh, oh, ah, oh, ah! Y este libro lo traigo de consulta diario como para checarlo. Me han ascendido a... No está bien que lo diga, pero lo voy a decir. Y esto en pro, no de quedar bien con estos tres pendejos o con esta pendeja idiota, sino para la gente que me sigue. Me han ascendido de puesto y... que de hecho ya me habían ascendido una vez. Pero me han ascendido de puesto con una posibilidad a un brinco todavía más allá, que es el de apoyar el área de marketing de la empresa en la que estoy. Y la gente, cuando yo hablé con mi jefe inmediato, que es el director donde estamos, le presenté mi currículum, porque manejo el currículum de negocios y manejo el currículum de la música. Los dos los presento físicos. Uno, el de negocios, muy bonito, yo con traje, así, mi foto del título. Y el otro, donde yo salgo, bueno, no hay foto, pero pongo el logo de R3 con fuego así en fondo de agua. Kick ass, pero sin perder la postura, ¿no? Ni la talla. Entonces, este es mi currículum musical, este es mi currículum. Ah, wow, ¿no? De entrada, dos currículums, ¿no? Canal en YouTube, socio en YouTube, negocio propio en Mercado Libre. Ahí está mi negocio propio también. No es que yo venda 300 mil productos, pero... ahí está, está up and running, como dicen en inglés, está activo y en trabajo constante, trabajando. Entonces ven todo eso y el jefe con el que me entrevisté del otro lado, esta persona
pues, de toda la confianza de uno de los directores, lo ve, lo veo minuciosamente el currículum. Dice, oye, esto de Bergkamp, ¿qué onda? Ay, boom, ya dije la empresa. Ah, bueno, X. No, pues, si tengo un canal, hago esto, más esto, más esto, salgo tocando el piano, hago tutoriales de piano, hago tutoriales de esto, cursos de armonía, bla, 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 psicología de la música, bla, 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 bla. Dice, ah, interesante. Y recientemente subió un video de ofertas y rebajas que la empresa está otorgando. Ah, no me digas, a ver, quiero verlo. ¿Cuál es tu canal? No, pues tal. ¡Qué vergüenza! Y obviamente sí, al final le dije, hay otros videos en los cuales yo hablo como pirata alcoholizado, porque el target, el core business de mi canal, por así decirlo, o la audiencia objetiva, son chavos. No quieren un güey que diga, hola, el día de hoy vamos a tocar esta canción. ¿Les gusta, amiguitos? Vamos a darle. O sea, no, hay un tipo que hace eso. Y está bien, o sea, algunos alumnos lo han visto y les funciona como tablatura, pero hay gente que le gustan las tertulias como estas. Entonces, pues sí, hay que sacar uno que otro chistorete y demás, ¿no? Y tener un poquito de habla, saber de lo que se está hablando. Entonces, esta persona vio el video y dijo, wow, esos precios están igual que acá. Oye, qué bien. Oye, ¿y qué opinas de esto? Ah, tal, 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 porque ya viví eso. Yo convivo diario con el cliente. Necesito saber qué quiere el cliente, a dónde va y demás y demás. Estas personas creo que tienen que estudiar muchísimo, pero muchísimo psicología para saber lo que la gente quiere y lo que la gente desea y en base y con base a eso saber qué puta madre decir, porque si te llega o si le llega a esta chamaca pendeja un chamaquito que dice, es que la escuela ya no la tolero y estoy a punto del pinche suicidio y he tratado de matarme 4 veces y aquí traigo un cuchillo, y ¿qué va a hacer? Quiero saber qué hacer. Independientemente de la agresión física, una palabra o algo mal dicho te puede llevar a algo muy, pero muy, 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 muy catastrófico. Entonces se le ocurre decir, pues mira, yo la neta dejé la escuela, pero mira, estoy ahorita en un simposio, me estoy dando cátedras y demás. El chamaquito va a decir, ah, se le va a hacer fácil dejar la escuela, va a entrar en conflicto con los papás, va a agarrar el cuchillo que hipotéticamente traía y se va a hacer cenar el gañote, la yugular. ¡Por una pendeja! ¡Por una chamaca idiota que hizo un evento que creo que ojalá no lo haga! ¡Ojalá, por favor, no lo hagas! Estamos organizando algo. Bueno, ¿qué organización puede haber? Quiero pensar que es un evento. Ojalá no lo hagan. Gente con ese tipo de educación, gente que permite a otra persona autodestruirse aventando la educación a la verga. Y yo creo y hasta dudo que ella tenga papás. Porque si los papás realmente quisieran a su hija, o una no la quieren, otra les vale madre, u otra los papás no existen como tal. Tal vez fallecieron en algún incidente triste, tal vez no están en el país, tal vez dijeron, esta chamaquita que se haga bolas, yo ya no puedo con ella, se las dejo a los abuelos, yo no sé. Pero la familia más próxima a uno, ajeno a la familia, son los amigos. Yo, uno de mis amigos, y hablo amigos entrañables, si uno de mis amigos me dijera, ¿sabes qué? La neta, ya no quiero seguir estudiando. No, mames, o sea, va a sonar muy gacho y también es un tanto indiferente hacerlo. Y va a sonar feo, pero pues tampoco es como obligarlo, ¿no? Pero dices, ¿sabes qué? Yo no tengo amigos huevones. Yo en mi círculo de gente quiero gente triunfadora, quiero gente capaz, quiero gente... Acá, uno de mis mejores amigos tiene maestría, doctorado y está estudiando postdoctorado. Otro de mis mejores amigos se llama Enrique Delgadillo, véanlo, se llama, su canal Vive Increíble, hace cursos, hace libros, escribe libros sobre cómo superar un amor, cómo superar una pérdida, y con un lenguaje de chavo, sin llegar a las groserías como yo, bien presentable, es un tipo que tiene un porte, es bien parecido, yo soy un tipo feísimo, realmente mi única gracia es esto, entonces mi core business no va por ahí. Definitivamente, ¿no? El tipo tiene una muy buena voz y es uno de mis mejores amigos. Hace poco fue a Berkan, preguntó por unas cosas, le coticé otras y le va bastante bien. Y ese es su onda. ¡Pero él no dejó la escuela! ¡Él no dejó la escuela! Él ha estudiado psicología, ha estudiado mercadotecnia, se apoya en gente, en diseñadores y demás. Lo mismo que yo.
tiene mi misma edad y los dos crecimos con Metallica y yo quería ser como él y él quería ser como yo y nos pasábamos canciones y nos prestamos guitarras, tocamos en un grupo juntos, o sea, ¡verga! No entiendo, o sea, ojalá esto último que dijeron no lo lleguen a materializar como un hecho. Estamos organizando algo, no organice nada, por favor. En fin, voy a subir el video. Ojalá lo vean completo, la neta. Y es que, insisto y repito, se está echando todavía más. Qué triste. Ya lo dije con los datos de que México es el de los peores en educación, teniendo potencial, o sea, y sale una pendeja dejándonos en peor. No. Le voy a hacer como este, ¿cómo se llama? El personaje este de Derbez, que se emputaba, que era un tipo como, que estaba como de meditación, así, y tenía los dientes así, y unos lentes con ojos. Hola amigos, hoy vamos a relajarnos. La música es un buen medio para eso. Véanlo, Derbez, a ver, déjenles paso, ¿cómo se llama? Se llama Pasiflorino, Tranquilino. A ver, Derbez. Ay, Tranquilino. Nicolás Tranquilino. Póngale, Derbez Tranquilino y es el tercero. Se llama Nicolás Tranquilino, la paz sea por todas partes, imágenes tranquilas. Véanlo, está poca madre. Sale con unos dientotes, con una colita de caballo y dice, bueno amigos, hoy vamos a ver unas imágenes que relajan. Obviamente es un show donde él se sienta y dice, vamos a ver unas imágenes como pícaras, vamos a ver unas imágenes y así, ¿no? Adelante con las imágenes. Salen unas viejas puteándose en el metro. ¡Ta, ta! ¡Hola, hija de tu puta madre! Así, ¿no? Entonces el güey se emputaba tanto y decía, ¡no! ¡No! ¡Producción! ¡Producción! ¡Todo está mal, producción! Y empezaba así, se enervaba, quitaba las imágenes y el güey así como... ¡Fuera las malas vibras! No, vea, no les voy a contar el final, está poca madre. Véanlo, ahorita yo creo que voy a ver un par de videos de este güey. Ya, así. Ojalá, yo ruego a Dios, yo quisiera en algún momento tener familia. Y ya, cierro el video con esto. Quisiera tener familia y rogar porque internet y mis ingresos sean destruidos y esté tan controlado todo esto que mi hija llegue a tener una educación como yo la tuve. No excesiva, no mimada, pero normal. Que esté coherente como su papá y loco como él mismo. Ni acá, ni acá. Llevo aquí. ¿No? Y que jamás llegue a ser mi hija, si es que llego a tener hija, vuelvo a insistirlo, como esta chamaca, la Mars, ayer. R3 fuera.